estaba muy nutrida la concurrencia de parcería, mucha parcería que empiezan a venir del sur del país y del este, Maldonado también, hasta de Bichadero vino ya con la parcería, un poco achicada, a veces que no dejan mover caballos muy cerca de la frontera ahora por un problema, pero igual se nutrió bien de paisanos, de caballada, de la parcería que van a estar en el camino y después se van a juntar con la del norte, ¿no? Y van a ser un grupo muy lindo de gente, ¿no? Cada vez se va abriendo más el abanico, vamos a decir, más gente, la gente de Paysandú como siempre, la muchachada joven, los viejos que van dejando o que van acompañando, lo agurizada que va a caballo, pero gente de como estaba diciendo, del sur y del este y de esa zona, que viene más, ¿no? Cada vez está más grande. Antes venía alguna de las parcerías, otros y Palma, a veces la gente de Yung, gente de Fray Bento que siempre vino. Pero ahora viene gente de Colonia, de Umbuela Valle, viene gente de Maldonado, ¿no? Y de varios puntos. ¿Cuál es el sentimiento a la hora de marchar, en el caso de usted, de nombrar a las parcerías, de nombrar a gente puntual, de saludar? Bueno, esto tiene un motivo, como yo les digo siempre, que no es un festejo. El 23 de septiembre es la muerte del general Artigas. Y ahí empezó a agrandarse, porque Artigas murió en el Pará en Asunción, el 23 de septiembre. Pero de aquí se empezó a encaminar el ideario artiguista, todo, purificación ahí al lado. Paysandú es el departamento más artiguista, porque Artigas muchas de las actividades más importantes, como el gobierno del protectorado, lo tuvo en el departamento de Paysandú, ¿no? Por eso digo que es perfecto que venga, se viene como una peregrinación. Es como llegar a una Meca, ¿no? Que es la meseta de Artigas, porque a purificación no se puede llegar. Y cada vez se cumple más, cada vez más gente. Después hay mucha gente que el mismo hecho de ir a caballo, si lo hiciéramos en moto no van. El caballo tiene otra cosa, ¿no? La aventura del caballo, el amor hacia el caballo que tienen que tener los orientales, como toda la vida, bueno, eso es fundamental.